Holger, hola, buenas noches a todos los niños, ¿qué tal? Ay, bueno. Hola, ¿qué tal? Si es que hay alguien escuchando esto, bienvenidos. Un día más. Bueno, una noche más, mejor dicho. Una madrugada más. Felix Wright Ace Attorney. Justicia para todos. Efectivamente. Ay, bueno. A ver, voy a ver. Ver que se está escuchando. Verse. Ah, voy a abrir el Yogo primero. Mucho, muy importante abrir el Yogo. Si no, está un poco difícil. A ver. Felix Wright, hace un turn. Digo, ahí está. Tara, 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 tara. Ver. Esto por aquí, esto por acá. A ver, esto atrás, esto sas. Esto por aquí, esto por acá. Y bueno. Quiero una cosa antes de meterme con los niños que andan ahí en la llamada, ahí muteados, bien. Bien, chicos tímidos. A ver, antes de meterme, quiero fijar una cosa. Genuinamente no encuentro ningún tipo de sentido que el inicio de Phoenix Wright Ace Attorney, el Justicia por todos, el directo 21, tenga 33 views. No tengo la menor idea de cómo pasó. O sea, un directo de 2 horas y pico. Pero bueno, en fin. Es un dato curioso que, bueno, quería dejar acá. Ahí va. No, no, no. Bueno, es lo mismo. No quería tocar eso, pero ahí está. Tengo el stand acá. Voy a cargar mi celular por las dudas. No va a pasar alguna cosa que no quiera que pase. Y nada, voy a hablar con los niños un ratito. A ver. Voy a meter. Hola. Vaya, ya andan de chicos tímidos otra vez. Bueno, pues nada. Hola, hola. Uy. Amara, hola. Hola. Diferente, es mucho raro, ¿no? No es como que de la nada, como que estás un poquito, mucho, muy lejos. ¿Cómo que un poquito muy lejos? No sé, de la. Hola. A ver, ¿qué micrófono tenés, Ama? Por preguntar. ¿Mandé? ¿Qué micrófono tenés? Bueno, por saber. De unos audífonos, no creo. Ah. Está lo de los audífonos y no del micrófono del celular. La verdad, no sé Ah. cuál está pasando. A ver, para acercarte al micrófono del celular, a ver. Creo que sí, ¿no? Está captando el celular. No, si te hablaste cerca del micrófono del celular, no se te escuchó más fuerte, por así decirlo. A lo mejor sí te toman los ¿Y auriculares. acá? Ahí sí. Ahí. Okay, entonces sí está el audífono. Y bueno, usted, chico tímido, ¿cómo está? Que no. No, ya arrancó con la guitarra. Vamos a reunirnos y cantar nuestra canción. Ya, bueno. Oh. Es random todo. Murra. ¿Qué hora es allá? Las 9. Imagínate cómo te la estarán pasando tu familia, ¿no? Tocar la guitarra a las 9 de la noche. Amigo mío, mi familia no se duerme tan temprano. Se duerme Wow. como las 10, 11, o sea, no. Todo el tiempo, o sea. Claro, después de esas horas no puede dar concierto de guitarra, ¿no? No, no estoy loco. A menos que quiera la policía en mi casa, pero no, la verdad es que no. Wow. Pero bueno. Ok. Niños.
hoy, si no mal... Bueno, ¿se acuerdan lo que pasó el directo anterior, no? No me lo he visto completo. Pero si estuviste ahí. No, recuerda que yo me fui temprano. Ah, es verdad. Bueno, pero a ver, lo que sabes. Casi nada. A ver, Amara, decime que vos sí te acordás. ¿De qué? Empezamos bien. Pues sí, empezamos. Que ¿No te acuerdas que se murió el personaje que hacía con un acento lechino? ¿No? Verga. No se acuerda. No se acuerda. Toca corazón encantado. Sí. Ah, bueno, ni modo. Vaya. Bueno, a ver, me extraña que Amara no se acuerda, pero bueno, a ver, les hago un breve recordar. Bueno, resumen, no tanto. Básicamente, había, en el caso que nos toca, había un doctor que había llegado a este de Phoenix Wright y que quería tener una sesión con Maya para hablar en el espíritu de la enfermera que supuestamente fue la que mató a 14 pacientes. ¿Ahora se acuerdan un poco? No te entendí lo último. ¿Vos, Amara? No, o sea, que me lo vuelvas a explicar, por favor. Pues, a ver, vuelvo a decir que en el último directo, que, a ver, que viste el doblaje vos, que Tapples... O sea, que habías doblado, guaso, ¿te acordás de ese? No mucho, yo no me acuerdo del doblaje del chino. Puta. ¡Ta madre! Solo dilo, o sea, ¿para qué tanto rodeo? Solo dilo, o sea. Pues, ¿no te acordás que se murió? Sí, eso sí me acuerdo. Pues bueno, básicamente como, o sea, y inculparon a Maya de eso porque el espíritu de la tipa esta decidió, no sabemos cómo, meterle un tiro y clavarle una puñalada. Vaya. El espíritu chocarrero. Vaya. Bueno, el espíritu de la enfermera que, bueno, decidió matar al doctor este por algún motivo. Lo más probable es porque supuestamente la estaban explotando. Y, bueno, estoy tratando de hacer más memoria. Hoy tocaba el juicio. ¡Ah! Ok, ya... Amara, fija, claro, no se va a acordar. Amara, ¿estás viva? ¿Eh? ¿Estás ahí, Amara? ¿Estás viva? Sí, aquí estoy. Ah, no, pero ¿te acordás lo que hicimos en el libro anterior? Me acordé de... No, la verdad es que no. Verde. Bueno, pero ay, nosotros que nos tenemos que acordar, mejor empecemos y ya ahí vemos, ahí nos vamos acoplando. No, ok, pues a ver, ¿te acordás del personaje que iba a aparecer? Sí, la rusa esa, ah no, ¿cómo? A ver, alemana supuestamente. Pues ahí es. ¿Practicaste como habías dicho? La verdad es que... Lo suponía, pero bueno. A ver, ¿cuántos tiempo llevamos? Vamos 10 minutos. Ahora, voy a transmitir antes que nada para que ustedes vean. Ir en vivo. Ey, deberían de verlo. Sí. Pero bueno, ok. Digo, pregunto. ¿Alguien tiene alguna necesidad fisiológica que realizar en este preciso momento? Voy a tomar eso como un no. ¿Vos, Amara? No. Ah, ok. Ok, bueno, a ver. Bueno, vamos a dar el press enter. Ay. Esta vez sí vine preparado porque la última vez me ahogué. Me trae una botella de 2 litros de agua. No me lo estoy preparado. No, literalmente, cuando estaba haciendo el chino, literalmente no paraba de toser. Pero bueno, vamos a darle continuar.
Episodio 2. Por Dios. Episodio 2. Reunión y caso. Tengo dislexia. No se ría. Amén. Amén. Vaya. Reunión y caso, parte 2, John 1, juicio. Espero que el juicio no se divida en dos partes nada más. Lo único que te pido, juego, nada más. Si quieres hacerlo como en 8 días, como nos acostumbraste a hacerlo, pero bueno. Va. Ok. ¡21 de junio! 9:48 de la mañana, tribunal del distrito, sala de acusado número 3. ¿Qué? Se arranca a reírse. Perdón, es que se me fue la risa. No, está bien, no pasa nada. Está bien, no pasa nada, así es más que entendible. ¿El fiscal Von Karma? ¿Te refieres a...? No, me han dicho que se trata de su sucesor. ¿Sucesor? Manfred Von Karma era un hombre realmente siniestro. Y lo era. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ganar. Y lo estaba. Era un hombre obsesionado con la palabra perfección. Tuvo una ficha impecable durante 40 largos años. Recién caigo que Von Karma tenía un pendiente. Pero... dando. ¿Quién sabe qué sucios trucos utilizaría para obtener sus veredictos de culpabilidad? Y ahora, sucesor... Ay, Dios... De momento voy a tomar agua, que no sé qué mierda me pasa. Y ahora su sucesor... ¡Ah! Y ahora su sucesor. Me pregunto qué clase de persona será. Esto no va bien. ¿Esta va a ser la chiquita o la abuela? No sé qué va a ser. ¿La chiquita de blue? Vaya la mística. Yo que sí. A ver. ¡Eh, Perly! Perly. Si estás aquí, gracias por venir desde tan lejos. Estaba muy preocupada. Oye, ¿dónde está tu madre? ¿No habéis venido juntas? Mamá está cuidando de los alumnos. Oh. Dijo que... ¿A qué? esta no es la otra. Es la perla, por la... Dijo que tendría que practicar 2 días chiquitos y descalzos. ¿No? Entonces, ¿has venido tú sola? ¡Callo! Me escapé de la pasión y seguí un papá. ¡No me digas que has venido caminando hasta aquí! Claro que no. He venido corriendo. A la verga, la niña. 8 años. Eso no es mi madre. Si se tardan 2 horas en tren, madre... Corriendo.
A la verga. Ay, un momento. Listo, perdón, ahí estoy. Perry, ¿y el tren? No sabe lo que es un tren. ¿Qué es un tren? ¿Qué es un tren? Hola. Ay, pobre chica. Nunca salió del contexto para Wasu, porque no lo sabe. Perly nunca salió de la aldea. Por eso no sabe lo que es cada cosa, o sea, del mundo común, por así decirlo. Pero bueno. Yolas. Me rindo. ¿Ya está dando? Estoy muy asustada. ¿Y si Von Karma intenta hacerme algo? ¿Por qué le haría algo? What the fuck? Bueno, a ver, es muy factible que llegara a ser algo Von Karma, pero... Al menos el señor Stepford sería más amigable conmigo que Von Karma. ¿Este yo qué? ¿De qué tapa? Ese sí. Ay, ya me molé. Es el rival de Nick. Bueno, también son amigos. Bueno, también somos novios. ¡Uy, va! ¿Por qué lo que va a hablar Edgeworth? ¡No! Era... Me ilusioné. Todavía lo recuerdo como si lo hubiera visto ayer. Cada juicio era una batalla despiadada y feroz, de principio a fin. Siempre estaban de acá para allá, pero cuando alguien lleva toda la vida así... ¡Maya! Por favor, no vuelvas a mencionar ese nombre. ¿Eh? ¿Pero por qué, Nick? Lo siento, Maya. Olvidé que no lo sabes. No, se rompió el chip. Ojalá y sí. Él está... Se ha ido y no va a volver. ¿Qué? Espera un segundo. No, espera un segundo. ¿Qué quiere decir eso? El alguacil. El juicio comenzará en breve. Por favor, entren en la sala. Vamos. De todas formas, ahora no es el momento de hablar de eso. Andás a ver que la... Bueno, en realidad sí sabemos lo que pasó con Edgeworth. Lo que pasa es que ninguno se desacuerda. Bueno, el Wasu. Mamara no estuvo. 21 de julio. 10 de la mañana. Tribunal del Distrito. Sala número 2. Efectivamente, acá está Von Karma. Se inicia la sesión en el juicio contra Maya Fey. ¿Están la acusación y la defensa preparadas? La nieta Von Karma. A ver, ¿cómo sabías que era? Wasu, ¿cómo sabías que era la nieta? La nieta. ¿Cómo sabes que es la nieta? ¿Sabes que es la nieta o me estás preguntando si sé que es la nieta? ¿Cómo sabes si es la nieta o lo tiraste por...? ¿Es la nieta o no? No lo sé, vos tiraste en la nieta. Pues yo tengo un vago recuerdo de que en uno de los juicios de Von Karma me dijo que tenía una nieta o algo así. Pues puede ser esto, ¿no? Pues cuántos años
pues, ¿cuántos años han pasado? Se supone que la nieta Von Karma tiene escasos años, no me acuerdo. Pues andas a ver cuántos tendrá, a ver. Lo veremos ahora, en cuando no dejen ver los perfiles. Ah, yo soy, y que me vea la serie. Vaya, se fue yo, hijo. Guau. ¿Qué le pasa a esta? Señor Wright, ¿está listo ya? ¿Ah? Sí, su señoría. ¿Por qué siempre parece enfadado conmigo? Showtime. A ver. Ahora acércate un poco más al micrófono, porque creo que a lo mejor si hablas no te lo detecta. No, pero... ¡Ay! Lo tengo pegado en el hocico. Ah, ok. Tranquila, no preocuparse. Está pegado. No, sí, está, ahí se te escucha bien, Ah, ok, ok. Es que como... Pues tienes que recordar... Más o menos como estoy haciendo ahora mi acento. Más o menos. Señor. Bueno, señor, puede servir un poco, ¿ah? ¿Eh? A ver, lea ese diálogo que está ahí. Es que como que pronuncia mucho la R, ¿no? Pues... Soy un coche de prr, prr. Oh. No puedo decir la R2. Es un gato ronando. Perfecto. El señor Ferris. El señor Ferris. ¿Cómo se llama? El Perrix. Señor, es que la R, Dios mío, me causa raro. Señor Phoenix Wright. Grr. Señor Wright. Así. Ah, ok, a ver, un último chequeo para más que nada te quedes con el PJ. Señor. Hasta que, a ver... Señor Phoenix Wright. Más o menos. Señor Wright. Van, si es así, van. Sí. A ver. Señor Wright. Pero... Yo no sé decir Phoenix, así que... No sé decir Phoenix, lo dice. O sea, Phoenix así. Pues a ver... Tiene que ser como si estuvieras enojada todo el tiempo, ¿ah? Pues... Sí, a ver, ya. Me callo. No te calles, tienes que... No, o sea, me callo de reírme, no de, ah. Del otro. Ah, ok. Sí, de muda. Y sí, ahora ya no hablaba. ¡Señor Phoenix Wright! Me gusta, Debes de estar un poco perturbado. Debe estar un poco preocupado. Con él. Perturbado. Es que es perturbado. Perturbado. No te burles, si cuesta hacer un acento. No, ya sé, sí lo sé. Debes de estar un poco perturbado al ver que soy una mujer, ¿correcto? Cualquier hombre, literalmente. Un momento, entonces... ¿Esta chica es la famosa fiscal Von Karma?
Fray Francisca Von Karma, el prodigio. Francisca. ¿Te imaginas que el personaje sea hombre y nosotros estamos tratando como mujer? Era tremendo A ver, en realidad sería Francisca Von Karma de Prodigy, o sea, como en el D puede ser la o él, son, a lo mejor, quiero creer que fueron unos vagos de mierda y pusieron él, nada más. Quiero creer que nuestra... Pero bueno, ya lo veo. Una prometedora carrera en Alemania y vine a este país solo por un motivo. ¿Por mí? Vengarme. La verga, se acabó un látigo. ¿Vengarse? ¿Lo diría por su padre, Manfred Von Karma? Por su padre, lol. Y eso... Si eso es algo de índole personal, estoy seguro de que ustedes... ¡Oh! Tremendo sopapo que le pegó. Estoy hablando. ¿Qué sopapo? ¿Te dio un latigazo? Le pega al dominatriz. Memento dominatriz. Ay, Dios. Si me interrumpes de nuevo, el látigo hablará por mí. No sé qué tan legal es atacar a alguien con un látigo en un juicio. Pero como no soy abogado, no opino. Es esa tornia. Aquí no cuenta la ley. Acá no cuenta la ley. Tanto. Bye. Por favor, hable con la boca como una persona normal, se lo ruego. No te equivoques, voy a derrotarte. Ay, no. Prepárate para sucumbir, señor Wright. Fiscal Von Karma, tu legato inicial, por favor. Ay, va Dios. Los que llevan la sangre Von Karma. Hola. Oh, que se me fue todo. Ah, increíble, ¿eh? Ver. Ok. Los que llevan la sangre. Ay, los que llevan la sangre Von Karma solo tienen un destino. La perfección. Ay, va. Otra loca. La acusada Manfred. ¿Qué? Maya Frey. La es. Yo lo dije todo mal. Manfred. Se me trabaron las palabras ahí. Se te coló una R. Sí, se me... Y me trae una... Bueno, en verdad no lo vi la... La acusada Maya Fey no conseguirá evadirse de su culpa ante mis ojos. Yeah. Muy bien. ¿Cuál es la postura de la defensa? Pues a ver. Su señoría. Defender. Te imaginas. Pues defender. La defensa desea formular una petición de no culpabilidad. No. No te jodes. Sí, a huevo es culpable. Fin del caso.
Sí. Estúpido ingenuo que sueña estúpidamente con sueños estúpidos. Se estaba fijando si había una R en todo lo que decía. Fui bien. Sí. Diez minutos. Es lo único que le doy a la defensa para que cambie su petición. ¿10 minutos? ¿Tanto? Recuérdalo. Conseguiré que solicites legítima defensa en un instante. Pues, si voy a decir. Legítima defensa. Suele estar reservado para cuando una persona mata a otra en defensa propia. Podríamos fundamentar un sólido caso de defensa propia, pero... La defensa mantiene la petición de no culpabilidad, su señoría. ¿Por qué solicitar legítima defensa? Sería admitir que Maya mató a alguien. Efectivamente. ¡Qué locura! Si es así como deseas hacerlo, señor Wright, procederé a llamar al primer testigo. Uy, creo que ya sé cuál va a ser el primer testigo. Amara, ¿estás preparada para hacer el acento otra vez? No estoy preparada, pero me sale mejor que el otro. Pues la verdad, bueno, a ver. Da tanto miedo como su padre. De tal palo, tal astilla, supongo. Supongo que... ¡Ah, no! ¡Es el Duke! Bueno. Testigo, su nombre y profesión. ¡Sí, señora! Me llamo Dick Gumshoe. Soy inspector de la comisaría local. ¡Ah! ¡Oye, grano de una vez! Pero si me pregunta... Explique al tribunal. Explique al tribunal. ¡Ah! Se me cortó. No. Ay, verga. Explique al tribunal los detalles de este asesinato. Bien. Sí, señora. Fíjense atentamente en este mapa. La cámara de canalización no tiene ventanas y la puerta estaba cerrada con llave. En el momento del crimen, solo la víctima y la acusada estaban dentro. ¿Qué estaban haciendo allí? Sexo. Ellos, bueno, estaban canalizando un espíritu, señor. ¿Canalizando un espíritu? La mirada incrédula del juez es... Sigamos. Unos minutos después de iniciar la canalización... Surgieron disparos dentro de la sala, señor. Derribaron la puerta entre varios testigos para poder entrar allí. Ah, y eso fue cuando descubrieron que la víctima ya estaba muerta, ¿correcto? Sí. Creo que este es de los casos más abiertos y cerrados que jamás he presidido. ¿Cómo que abiertos y cerrados? Hola. Lord. ¿Por qué es? Ese ataque está gratuito. Ok. No sé, que abierto y cerrado como el Lord. Vaya. Plano añadido al acta del juicio. Planos, escena del crimen. Diagrama de la sala de canalización. ¿Y cómo murió la víctima? Estaba a punto de llegar a eso. Pues deja de hacerme perder el tiempo. Pum, latigazo, tío. No, hombre. Declaración del testigo. Causa de la muerte.
La causa directa de la muerte fue un disparo de pistola en la frente. A la ver. El disparo fue realizado a bocajar. Pero antes de que la víctima recibiera el disparo, fue apuñalada en el pecho. O sea, que la apuñalaron primero y luego le metieron un tiro, o sea... La herida fue muy grave, pero no suficiente como para causar una muerte instantánea. El asesino usó una pistola para rematar a la víctima después de apuñalar el apuñalamiento. Que no sé hablar, perdón. Así que la víctima fue apuñalada antes del disparo. Esto es el informe de la autopsia de la víctima, señor. Informe de la autopsia añadido al acta del juicio. Informe de autopsia del Dr. Gray. Tras ser apuñalada en el pecho, recibió un disparo a bocajarro en la frente. El tribunal lo acepta como prueba. Señor Wright, puede interrogar al testigo. Right, let's fucking go. Interrogatorio, causa de la muerte. La causa directa de la muerte fue un disparo de pistola en la frente. Okay. Presionemos, pues. Inspector Gamso, en cuanto al arma del crimen, ¿a quién pertenece la pistola? Era de la víctima. ¿Cómo? ¿De la víctima? ¿Por qué llevaba una pistola? ¿Por qué llevaba una pistola? ¿A quién importa? Bueno, a ver, a vos no te importa. ¿No te has fijado en quién pertenecen las huellas que hay en esa pistola? Y si no te has fijado en eso, te sugiero que lo hagas. Ah, ahora lo hago. ¿Huellas? ¿Había huellas? Además de las de la víctima, las huellas de la acusada también estaban en la empuñadura, señor. Cada vez más raros. Pinche viejo caliente. Se te cumple haciendo ahí. No. Así que las huellas de la acusada aparecen en el arma del crimen. He caído de morros en su trampa. De morros. El disparo fue realizado a bocajarro. ¿Ah, sí? ¿Cómo sabes eso si no estuviste ahí? A bocajarro, ¿eh? ¿A qué distancia diría que fue? A entre 30 y 50 centímetros. ¿Y cómo sabe que el disparo fue realizado a bocajarro? Ay, 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 señor Roy. No. Me decí. Estoy harta de la estúpida... Ay. Estoy harta de la estúpida estupidez de los estúpidos ingenuos de este país. Ojo, la estúpida estupidez de los estúpidos. ¿Disculpa? Quemadura por pólvora. ¿Quemadura por pólvora? Al disparar a bocajarro, se produce una quemadura alrededor del orificio. La bola es impulsada al explotar la pólvora y esta se expone muy caliente, amigo. Claramente había una quemadura por pólvora en la frente de la víctima. Y sí. Caray, no lo sabía. Cada día se aprende algo nuevo, supongo. Pero antes de que la víctima recibiera el disparo, fue apuñalada en el pecho. ¿Apuñalada? ¿Con qué fue apuñalada la víctima?
con un cuchillo de pelar, patat. Vaya. Justamente para pelar patatas. No sirve para otra cosa el cuchillo. Entiendo. ¿Y de quién era el cuchillo? Parece pertenecer a la familia Fey, señor. What the fuck? Naturalmente, las huellas de Maya Fey están por todas partes. Por todas partes, ¿eh? Ah, ¡qué mala pinta tiene esto! ¿Qué va a hacer ahora, señor Roy? Verga, la herida fue muy grave, pero no lo suficiente como para causar la muerte instantánea. A ver. ¿La herida fue muy grave? Acaba de decir que no. Si hubiera sido un centímetro más a la derecha, habría perforado el corazón de la víctima. Tras una puñalada así, es imposible defenderse, y mucho menos quedarse en pie. Esta declaración hace que Maya parezca que lo apuñaló con intención de matarlo. El asesino usó la pistola para rematar a la víctima después del apuñalamiento. ¿Estás seguro de que primero fue apuñalado y luego se produjo el disparo? En realidad creo que primero se produjo el disparo. Porque en realidad escuchamos dos disparos. Que yo me acuerde. Eso es, completamente seguro. Si vieras las heridas, llegarías a la misma conclusión, amigo. Los estúpidos solo escuchan las estúpidas opiniones de otros estúpidos. Vaya. Un disparo de pistola a bocajarro en la frente mata a cualquiera al instante. Por tanto, importa qué fue lo primero. Sí. Piensa un poco más antes de abrir esa bocaza que tienes, señor Roy. ¡Qué pesada! No. Por favor, no. ¡Ya basta! ¡Pinches furro! ¡Aquí no! Hemos establecido claramente cómo fue asesinada la víctima. He traído las dos armas del crimen conmigo. ¡Perfecto! El tribunal las acepta como prueba. Pistola y ahí al acta del juicio. Pistola, arma del crimen, era de Gray. Disparada dos veces, tiene huellas de Maya y de Gray. ¿Ves cómo fue disparado ese tonto? ¿No fue una? Cuchilla ahí al acta del juicio. Cuchillo, arma del crimen, cuchillito para patatas, pertenece a las Fey. Tiene huellas de Maya. El momento de la muerte fue el 19 de junio a las 5:15. No, a las 3:15. Ahí está, muy bien. Los testigos presenciales dicen haber oído dos disparos en ese momento. Pues sí. ¿Y las dos armas del crimen tienen huellas de la acusada? Eso parece un caso totalmente evidente. Por supuesto. Esto va de mal en peor. Por si el sumario no estuviera simplificando las cosas lo suficiente. Su señoría, puedes hablarle al masito cuando quieras. Puedes darle, no hablarle al masito. Le hablaba al mazo, bien pinche loco. Ya, muy Dios.
No, si me estoy comiendo, le estoy agregando. Ay, ya, ya. Así como que, más o... ¿le pegamos o no? ¿Le devolvemos el latigazo o qué? Su señoría, puedes darle el mastico cuando quieras. Sonido nasal. Es que me reí, pero por la nariz. Ok. Después de todo, no hay lugar para la duda, ¿verdad? Eso es bastante cierto, pero White. ¿Sí? Pero todo esto, sigue empeñando en solicitar la no culpabilidad. La opinión del tribunal es que, si no modifica su solicitud, podría perder. No creo que pierda. Ah, que puedo perder guardando. Vas a ver cómo pierdo, crack. Mira cómo se corrompe la partida. ¿Ves? Tal como prometí, señor Roy. Cambiarías tu solicitud en menos de 10 minutos. ¿Qué va a hacer, señor White? No voy a cambiar mi opción, vieja Chirus. Desea cambiar a la legítima defensa, porque este es el momento de hacerlo. Se lo tira. Che, recómplice de con la fiscalía al juez. Che, me parece que deberías cambiar. Para nada como... Es su última oportunidad. Es una decisión muy seria. Más vale que la medite bien. Solicitar no culpable, solicitar legítima defensa. Es que a ver... Es que a ver... Matar... Lo mató ella. Pero claro, no fue Masha. Solicito no culpable y me la pelas. Si solicitamos legítima defensa, confesaríamos haber cometido un asesinato. Tras el juicio, la vida de Maya quedaría destruida y todos la llamarían asesino. No puedo permitir que eso ocurra. Su señoría. ¿Ha llegado a una conclusión, señor White? La defensa no va a cambiar su solicitud. No aceptaremos nada más que una absoluta... No aceptaremos nada más que una absolución total. Tú. Has sentenciado tu destino, señor White. Inspector. Sí, señora. Sí, señora. Rayman. Perdón. Presenta la última parte de tu testimonio. El golpe definitivo. Sí, señora. Oigan, un momento. El proceso lo dijo. ¡Ay! What the fuck. Ay, bien. Oh, sí, por supuesto. Adelante, inspector. Siga con este testimonio. Juez, levántese y devuélvale los labios. Por un momento, no sé por qué me mente pensó que así de que cuando dijo el así de que le dije, oh, sí, más fuerte. No. Creo que a este tribunal le gustaría conocer la otra prueba incriminatoria. Pues sí. Declaración del testigo. Prueba incriminatoria. Le llega a acusar que fue la tía. Tenemos un problema familiar de la concha de la gorra. Lo siento, amigo, pero hay otra prueba todavía más incriminatoria. Este es el traje que
la acusada llevaba en el momento del crimen. A ver. Como pueden ver, está lleno de sangre. Y tiene una bala, güey. Y tiene una bala, güey. La acusada atacó y mató a una persona que, sin lugar a dudas, no se defendió. Que no se defendió, te vas a cagar el perro, la grandísima rebel. Así que, ese traje, ese es el traje. Lo lía. Bien viejo verde. Huele ahí. Está claro que hay indicios de salpicadura de sangre. Ah. Esta prueba conecta directamente a Maya Fey con el crimen, señor. Ya veo. El tribunal acepta esto como prueba. Lo vuelvo a leer. Traje de Maya añadido al acta del juicio. Traje de Maya, lo llevaba Maya en el momento del asesinato. Tiene salpicaduras de sangre. Muy bien, señor Wright. Huellas de Maya en las dos armas del crimen y manchas de sangre en su ropa. Esta situación ya no puede empeorar. Nunca digas eso. Ocurre algo. Pareces estar un poco perdido. Creo que esta es la última declaración de la fiscalía. Listo, ya dijo, no puede hablar más. Ya está. Uy, va, guardamos. Red, creo que debería guardar un poco más después. Puedes irte con el rabo entre las piernas cuando quieras, señor Roy. ¿Cómo? A ver. No sé de qué rabo estás hablando. Pero, Oka. Deja de llamarme por mi nombre completo. Es un incordio. Interrogatorio, prueba incriminatoria. Mira, obviamente vamos a presionar absolutamente todo. Y luego vamos a enseñar la wea esa de la manguita. ¿Por qué no lo dijo en su testimonio de antes? Hoy das un poco de miedo, ¿sabes, amigo? A huevo de miedo. Señor Wright, el tribunal no tolerará esa clase de comportamiento. Bien, deje de mirarme así, por favor. Ayuda. Contra convencible el juez. Este es el traje que llevaba la acusada en el momento del crimen. ¿El traje de Maya? Sí, lo llevó a puesto cuando la arrestamos. Maya, hoy también lleva su uniforme de canalización. ¿No se le permite vestir de otra forma? Muy buena pregunta, la verdad. Como pueden ver, está lleno de sangre. ¡No me digas! La sangre del traje... Los informes del laboratorio dicen que es de la víctima. Así que hay sangre de la víctima en la ropa de la acusada. Esto no es nada bueno. Ups. ¿Ha podido extraer más información a partir de esta prueba? Bueno. Si desea cambiar el tema, el simpático inspector tendrá que testificar de nuevo. ¿O que lo haga? Una pena. No hay tiempo, es hora de continuar. ¿Cómo que no hay tiempo? Por tu huevo, no hay tiempo. ¡Ah, sí! La señorita Von Karma tiene toda la razón. Ahora hasta el juez está de su parte. Siempre estuvo de su parte, Fenix. Literalmente cuando te dijo... Che, me parece que tendrías que declararla como defensa propia. Literalmente en ese momento ya estaba de su parte. Pero si insisto más en este tema,
¿Qué debo hacer? Presionar más, claramente. ¿Por qué Francisca pone resistencia así de repente? Tiene que haber un motivo para que haya rechazado una protesta como esa. Tiene que haber alguna pista en este traje. Sí, la tremenda bala de plomo que hay acá. Tengo que fijarme más. Ya, right. El razonamiento de la señorita Von Karma es perfecto. No tiene manera de refutarlo. Pinche aliado, hijo de puta. ¡Ah! Parece que se acabó el tiempo en cuanto al traje. No hay nada raro. Hay una cosita. Su señoría. En realidad, hay un enorme problema con esta prueba. ¿Qué? ¿De qué estoy hablando, amigo? Hoy va. Se está preparando el novio. Me van a pegar. Premio castigo. ¿De dónde está el problema? ¿Al que se refiere? Ahora aquí, llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás. El problema que tengo con esta prueba está aquí. La sangre mostrada, ¿viste? Es esto. Solicito al tribunal que observe la manga de este traje. ¿La manga? Hay un agujerito aquí. ¿Un agujero? ¡Eso no figura en el informe! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto de alrededor del agujero? Huele un poco a pólvora. ¿Pólvora? ¡Nadie me lo dijo! Un agujero que huele a pólvora. Parece que he encontrado el agujero que busca. Sonó tan mal. Parece que he encontrado el agujero que buscaba. Ay, Dios. Su señoría, la única conclusión lógica es que tiene que ser un agujero de bala. ¡Silencio! ¡Silencio! Este asunto es muy serio. Estaba en muy seria. Será mejor que corrijamos el acta del juicio antes de continuar. Traje de Maya actualizado en el acta del juicio. Traje de Maya lo llevaba Maya en el momento del asesinato. Lo siento, supongo que lo hemos pasado por alto, señor. ¿Ves? Ya se enoja como el viejo. Se enoja como... ¿Está sonriendo? Lo leí mal. ¿Está sonriendo? ¿Qué más cosas oculta? Ay, perra. La postura empezó. Okay. Recupera la compostura, inspector. Ese agujerito no cambia nada. Las pruebas siguen siendo igual de válidas. No. Prosigue con tu declaración. Eso no es más que algo fortuito, nada más. ¿Cómo puedes decir algo así? ¡Esto es una omisión descomunal! Aunque estoy de acuerdo en que ha sido un error por parte de la policía, lo que la fiscal Von Karma ha dicho es cierto. Las pruebas siguen siendo válidas. Calvo aliado, hijo de perro. Resimen. Resimen.
Si no encuentran otro problema más evidente que con las pruebas, tendré que... ¡De ninguna manera! Inspector Gamshu, por favor, prosiga con tu declaración. Sí, señor. La acusada atacó y mató a una persona que, sin lugar a dudas, no se defendió. Mentira. ¿Que no se defendió? ¿Y cómo sabe si lo hizo o no? No pudimos encontrar ninguna prueba de que la víctima ofreciera resistencia, amigo. Entonces, ¿el asesino peleó con la víctima o no? Según esto, las circunstancias de este crimen cambiarán drásticamente. Para mí sí. Uf, ahora sí que tenemos un problema serio. Ojalá tuviera algo que demostrase que la víctima se resistió. Esa Francisca cree que puede decidir el veredicto solo con este testimonio. Tengo que encontrar una contradicción crítica y entonces será mía. Sonó tan mal. Ok, a ver. ¿Qué chota tenemos? Ah, no puedo usar esto, ¿no? Verde. Déjame ocupar. A ver, ¿cuántos años tiene la Karma esta? 18 años. ¿Qué? Se convirtió en fiscal a los 13 en Alemania. Un prodigio que no conoce la derrota. La Sisi. Los cojones. Ok. Tiene un agujero de unos 20 centímetros del suelo que parece un agujero de bala. Va a ser esto, ¿no? Yo creo... Perfil no podemos demostrar. ¿Te imaginas? Mandamos el perfil de Pearl por la que... Prima de marcha con gran poder espiritual, que decían la manera de la familia. Cargo de la investigación inicial. Me mata como no pone año, pone difunta. Vaya. Morgan no sabe, boleda. Es la madre de Pearl. La fresa universitaria investiga la parapsicol. Su hermana Mimi murió en un accidente de coche. Pues a ver, pues tengo que ir a pruebas. Yo juraría que es el tatami este. Bueno, el biombo. La acusada atacó y mató a la persona, sin lugar a dudas no se defendió. Guardo. Y muchachos, miren este biombo. No era güey. No era güey. No es el biombo, entonces, ¿qué es? Ahí el... No, ¿de qué manera de Grey disparadas? La acusada mató... A ver. Puede ser perfectamente la pistola, porque tiene huella de los dos, así que... Verga, güey, esta no era tampoco. Ay, estoy recontra mega en bola, no tengo... No es el biombo. No es la pistola. En el momento del asesinato. ¿El traje de nuevo sería? O sea, es un agujero de bala. O sea, eso de que no tuvo... Sí, era el traje, concha. Inspector Dick Gamshow. Perdón, me hace gracia decir Dick.
¿Sí? Se me hace raro que me llamen por mi nombre completo. Dijo que mi cliente mató a una persona que, sin lugar a dudas, no se defendió. Sí, eso es. Entonces, ¿qué se supone que significa el agujero de bala que la policía pasó por alto? ¿Qué significa? Yo le diré lo que significa. Significa que la víctima falló un disparo. ¿Es esto lo que significa? ¿No se defendió? No leí mal, fuck. ¡Oh! ¡Tiene razón! ¡Eso parece! Si la víctima intentó disparar a la acusada, entonces todo cambiaría. Muy bien. Parece que el viento está cambiando. Bueno, no digas eso, Fe. ¿Qué es esa risa de has terminado ya? Has terminado ya, señor Félix Juan. Vaya. ¿Soy de Moncarmo? Parece que la víctima disparó a Maya. Entonces va a decir que fue en defensa propia. ¿Ves? Sin embargo, eso solo sirve para apoyar una solicitud de legítima defensa. Correcto. Me cago en la... Pero seguro que su señoría recuerda lo que dijo la defensa claramente. Rechazó legítima defensa y solicitó no culpable. Ahora que lo... Pero, es cierto. Oiga. ¿A qué le pego? No sé. Lo que significa... Que la defensa todavía no ha demostrado nada. ¿Que no? Ahora te invocamos al demonio. ¡Bes! Vas a ver. ¡No! Bueno, sí, es cierto. Y además, el hecho de que haya un agujero de bala en el traje ni siquiera sustentaría una solicitud de legítima defensa. ¿Ah, no? ¿Y eso? ¡Oh! No te quedes ahí plantado. Date prisa y cuéntanos qué ocurrió ese día. Con la nueva información de que disponemos, claro. ¿Quiere decir yo solo? ¿Quiere que recree todo el escenario yo solo? Sí, señora. Inmediatamente, señora. Vaya, bien mandado. Declaración de testigo. ¿Qué sucedió? Durante la canalización, la acusada vio su oportunidad para apuñalar a la víctima. Sí. Claro, ¿qué motivos iba a tener? Por supuesto, la víctima se defendió con todas sus fuerzas. Mientras ambos peleaban, la víctima sacó su pistola. La víctima disparó, pero como estaba demasiado cerca, falló. Entonces, la acusada aprovechó el momento y cogió la pistola de la víctima y la remató. Verga, Masha, no, ¿por qué te cogiste la pistola? El escenario que ha recreado tiene sentido. Coge. Le dije el bunker. Sí, señor. Y bien, you're right. Así por encima parece razonable.
Sin embargo, no pienso rendirme tan fácilmente. Por favor, absténgase de mirarme así. Muy bien. Su interrogatorio, por favor. Interrogatorio. ¿Qué sucedió? Durante la canonización de tus muertos pasaron cosas, sí. Guardamos. Por las dudas. Bueno, a ver, debía guardar cuando se haya presionado todo, pero bueno. Pero antes, durante la canonización, la abusada había seguridad, pero ¿qué es? ¿Qué? Hay una diferencia de estatura considerable entre el Dr. Grey y la acusada. Compare su fuerza y verán que lo del apuñalamiento es muy probable. Ahora que lo dice, sí, supongo que sí. ¿Crees que puedes salirte con la tuya con un razonamiento tan endeble, señor Wright? Maya Fey estaba en la mitad de una canalización, ¿no es así? ¿Mm? Durante una canalización con la técnica Corrain, el Metin cambia físicamente. Ahora sos una estudiada de las técnicas medium. Vaya. Con el cuerpo de la enfermera, la acusada pudo haberse enfrentado al doctor. Entonces estás admitiendo perfectamente que lo mató el espíritu de la enfermera y no Maya. Sí. Pero bueno, esa tal. No me lo puedo creer. ¿Ha estudiado la técnica de canalización Kurai? Tal y como dije antes, soy perfecto. La más humilde. Respecto a lo que he dicho antes, no lo he entendido bien. Retigas. Da lo mismo. Sigamos con el testimonio. Por supuesto que la víctima se defendió con todas sus fuerzas. Así que fue apuñalado, pero la herida no lo mató. Aunque si te fijas en la pérdida de sangre, fue bastante importante. ¿Diría que fue muy grave? De hecho, fui a donar sangre el otro día. Y después me sentí mareado y un poco flojo. Supongo que el daño sería unas 10 veces más grave que mi mareo. Vaya. Ay. Vaya. Lo siento. Mientras ambos peleaban, la víctima sacó su pistola. A ver. ¿De dónde demonios salió esa pistola? Parece que la víctima, el Dr. Grey, la llevaba consigo ese día. Pero, ¿una pistola? La consiguió en el mercado negro un par de días antes del asesinato. Entonces iba a ir a matar a Maya. Sigue siendo igualmente defensa legítima, pero es algo que es culpable. ¿Por qué llevó el Dr. Grey una pistola? ¿Era una precaución ante algo? La víctima disparó, pero como estaban demasiado cerca, falló. ¡Claro! Entonces, ¿quiere decir que el agujero de bala del traje fue hecho entonces? ¿Eh? ¿Qué dije? ¿Quiere decir que el agujero de bala del traje fue hecho entonces? ¿Cómo que hecho entonces? ¿Cómo fue hecho entonces? Puta traducción. Entonces, ¿Quiere decir que el agujero de bala del traje fue hecho... ¿Cómo, entonces? O sea, que si en un momento le hizo el agujero de bala, creo. Lo siento, amigo, pero eso es lo que pienso. Cuando se produjo el disparo, ellos dos estaban luchando. No lo viste. Maya, me alegro tanto de que no resultase esa herida. Vaya. Digo... Estira el látigo.
Entonces la acusada aprovechó el momento y cogió la pistola. ¡Maya no ha disparado una pistola en la vida! La víctima ya había quitado el seguro. Sin el seguro puesto, incluso un aficionado como tú puede apretar el gatillo. Incluso yo me pregunto... ¿Lo entiendes ahora? Los razonamientos de los Von Karma son perfectos. Su declaración nos coloca en una situación muy mala. Pero tiene que haber alguna contradicción escondida por ahí. Si la descubro, descubriré también la verdad. ¡Lo intuyo! Durante la canalización de tu muerto, ahora sí sabemos. Guardamos. A ver qué ping ocupamos. Ligeramente traslúcido de radio en la luz tenue. Ajá. Cuchillo para patatas. Pertenece a las Fey. Tiene huellas de malla. O sea, pero no tiene ningún sentido que Masha haya querido intentar al pibe este. No tenía ningún tipo de correlación, ¿no? Murió en una canalización acusado de negligencia. Acusado y mi cliente detenida como sospechosa de la nación de una canalización. Es que en los perfiles no me están diciendo nada, o sea. Pues la correlación estaría con la enfermera, ¿no? Sí, pues sí, la verdad que sí. Durante la canalización la acusada vio su oportunidad para apuñalar a David. Pues perfiles será. Hermana mayor, enfermera en la clínica. Ok. ¿Cuántos años tiene? Ah, todavía tiene 20 LOL powers. A ver. Pues ¿para qué te hago caso, güey? Ok. Por supuesto, la víctima se defendió con todas sus fuerzas. Mientras ambos peleaban, la víctima sacó su pistola. La víctima disparó, pero como estaban demasiado cerca, falló. Entonces la acusada aprovechó el momento y cogió la pistola de la víctima y la mató. ¿Qué piensa Von Karma? Pues yo no soy Von Karma, pues a ver... Gruñido. Le he enseñado muy bien, la verdad. A ver. Pues yo creo que a lo mejor podríamos ocupar esto. La verdad. ¿Tú qué opinas, nieta? Nieta. Sí. Ok, a ver. Entonces. Un momento de coger la pistola y... Pero es que claro, tengo que meterla en un contexto, claramente. Durante la canalización, la acusada vio la oportunidad ya para apoyar a Xavi y me... ¿Será? No, pues no era este. Chingada madre, güey. O será en el final. Para lo último. No, no era. Belga. ¡No! Casi cargo. ¡Uy, oh, Dios! Se joder la partida. No, estaba guardada igual. No iba a pasar nada, pero. Pero salir iba a ser un embole. Entonces, ¿qué choto ocupo? Muy bonita la sala de canalización y tal, sí. ¿Qué dice el periódico? El periódico dice Mimi Minei, la enfermera de Clínica Grey, murió. No, el otro, el segundo. Hace un año, el 2 de mayo del 14, pues, se murieron por el edificio del doctor Grey. O sea, no, esto no tiene nada que ver con lo que dice. Ok. O al menos lo que creo yo. Diagrama de la mansión, Fe. No lo voy a creer, pues bueno.
Pues a ver. Pues tenemos dos bocarmas aquí. A ver si también mi nieta dice algo. A ver, bocarma mujer, di algo. ¿Crees o no crees? Vaya, creo que no creen. Es imparcial. No quiere perder. Anda, trae, Harley. Yo no veo yo de aquí a... yo pierda. Yo la que no... La que no sabe qué poner. Vaya. Bueno. Ok, creo que a lo mejor ese cuchillo, a ver. Mientras, pues la pieza la disparó como... Entonces aprovechó el momento, cogió la pistola y la víctima y la remató. A ver. Va a ser el cuchillo, ¿no? A ver, lo que me ser. No, a ver. O era la pistola o es el cuchillo, así que... ¿Por qué decías que era el cuchillo? Porque como decía que lo remató y no habló para nada del cuchillo, dije, ¿y el cuchillo qué, güey? O sea, porque un tiro supuestamente fue a bocajarro. Que fue el de la manga. El otro tiro está en el biombo. A lo mejor ahora toca el biombo. Y ahora que estoy cayendo. La víctima disparó, pero como estaban demasiado cerca falló. A lo mejor el biombo va acá. No es acá. La concha de la gorra, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué verga es? La víctima sacó su pistola. La víctima disparó, pero como estaban demasiado cerca, falló. Ya se la acusaba, aprovechó el momento y cogió la pistola y la remató. Cago en mis muertos. Te imaginas la presencia. No, quería ver si podía utilizarla, pero no puedo. No, total, no hay nadie que está mintiendo, así que... Tal vez más adelante se pueda utilizar, no sé. Pues puede ser. O sea, Mia escondió quién era el asesino porque Mia sabía cosas. Y no quiso decirle a la muy per. Tuvo para alargar el juego 3 horas más. Como debe ser. Efectivamente. Y le remató. No. Es que... Ay... Se viene la guía. ¿Querés? ¿Quiere? Pregunta, miro la guía. Entre nos, miro la guía. Como tú. Si yo no veo ninguna salida, pues adelante. ¿Vos qué decís, Bon Karma? Mujer. Vaya, la llevo liado. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Vos qué decís? ¿Me fijo directamente o seguimos mandando fruta? Así, de una por una. Vaya. Y darle. De todas las combinaciones posibles. Sí, sí, sí. Es que yo tampoco veo algo, o sea, no sé. Lo de la conversación. Tenemos que mostrar que se... Bueno. No, se fue la idea. La vez que me disparó, pero como estaba demasiado cerca, joder. Ah... No sabría qué chucha hacer, la verdad. Sí, es algo despistado de mi parte, pero ¿qué tenemos que comprobar? Tenemos que encontrar una contradicción. Sí, pero ¿de qué ámbito?
O sea, algo que se está equivocando este tipo. Mientras ambos peleaban, la víctima sacó su pistola. Por supuesto, la víctima desenfrió con todas sus fuerzas. A ver, esta es la primera vez de la canalización. La acusada vio su oportunidad para apuñalar a la víctima. Pero es que no tiene ningún tipo de sentido. A ver. Se supone que cuando está a punto de apuñalar, se supone que se avanzó contra él, ¿no? Supuestamente. Y lo que falló. La víctima se defendió con todas sus fuerzas. Mientras ambos peleaban, la víctima sacó su pistola, la víctima disparó, pero como estaba cerca, falló. Pero falló en que... A ver, voy a presionar otra vez. A ver, no lo traduzco. O sea, voy a leerlo yo. Pero quiero saber exactamente en qué falló. Entonces quiere decir que el agujero de bala del traje fue hecho. ¿Cómo fue hecho entonces? Lo siento, amigo, pero eso no es lo que pienso. Cuando se produjo el disparo, esos dos ya estaban luchando. ¿A qué va a ser el traje? Masha, me alegro tanto de que no resultas esa herida. Ah, con razón hizo... Ok, creo que es el traje. No, a ver, creo que es el traje. Porque si no, otra cosa no tiene sentido. Porque supuestamente si la víctima disparó, supuestamente estaban demasiado cerca. Si está demasiado cerca, es muy difícil que falles. Esto es lógica sacado de mí, prácticamente. Vaya, pues ir al traje. Haber pasado por alto el agujerito de este traje será el fin de la fiscalía. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Que este agujerito ha creado un enorme agujero en su testimonio. Explíquese, Sir Wright. Usted dijo que los dos estaban peleando cuando la víctima... Ahora lo entiendo, filo de la puta, Fénix, cerebro galaxia. Usted dijo que los dos estaban peleando cuando la víctima disparó a bocajarro. Si eso fuera cierto, ¿dónde está la quemadura por pólvora en este traje? ¿Quemadura por pólvora? Esto es lo que testificó antes. Al disparar a bocajarro se produce una quemadura en el entorno del orificio. ¡Oh! Pero no hay ni rastro de quemaduras por pólvora en este traje. Es verdad. Buen punto. Bien pensado. Sí, señor. ¿Y qué significa esto exactamente? Significa que cuando se produjo el disparo, estaban alejados uno del otro. Está tan decepcionada que no quiere hablar. No me dejaba prender el micro. Vaya. Decepcionada, señor Phoenix Wright. ¿Crees que puedes hacer un agujero en mi razonamiento con eso? Sí, sí. Con una lógica tan absurda, cualquiera puede justificar lo que le apetezca. Entonces, te ruego que refutes mi razonamiento. Veamos.
En la mitad de la pelea, la víctima apartó a la acusada de un empujón. Y fue entonces, al estar separados, cuando él disparó. Pero, ¿qué ha parecido? Como si eso fuera posible. Según el testimonio, la herida del apuñalamiento fue muy grave. La víctima no habría tenido fuerza para empujar a nadie muy lejos en su estado. Uy, va. Está chulo. Está llorando. Bueno, entonces... Está llorando del pelo. ¿Eso es? Tuvo que ser la acusada la que empujó a la víctima. Tras apuñalarlo, Maya Fey apartó al doctor bruscamente. Y mientras ella preparaba para volver a atacar, el doctor realizó el disparo. Y ya está. Espero que eso baste. Espero que esto te baste. Esto tiene bastante sentido. ¿Qué opina, Tim Wright? Mentira. Debo tener cuidado, no puedo cometer ningún error con esto. ¡Concéntrate y piensa! Tiene sentido. Pues la verdad es que tiene sentido, la verdad. Algo no tiene sentido. Hay un error fatal en su argumento, su señoría. ¡Fatal! ¡Error! ¡Ay! Muy interesante. Me encantaría ver dónde está este error. Muéstrame algo que contradiga mi explicación. Tiene que haber una pega en alguna parte de su explicación. Apachó al doctor bruscamente y se preparó para aceptar el golpe de fin. Ahora sí es el biombo, ¿no? Juraría que sí. Apartó al doctor bruscamente y se preparó para asestar el golpe definitivo. Y cuando estaba a punto de atacar, el doctor realizó un disparo. Va a ser el biombo. Tiene que haber alguna prueba que contradiga este razonamiento. ¡Déjame guardar, hijo de puta! No puedo. A ver, creo que es el biombo. Tiene un agujero de unos 20 centímetros del suelo. Que parece un agujero de bala. Juraría que es el biombo. Es lo más que pega, por así decirlo. Esta es la prueba que destruye su razonamiento. ¿Qué es eso? ¿Un biombo? Me gustaría llamar la atención del tribunal sobre el agujero de este biombo. Parece que ya sabes a lo que me refiero. No. Después de cámara ya he dicho A. Y luego me... No. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Qué? Jared Wright. Su explicación, por favor. ¿Cómo pueden estar tan perdidos estos dos? La bala atravesó primero la manga de la acusada y luego el biombo. Lo atravesó a una altura de unos 20 centímetros sobre el suelo, lo que significa que cuando el disparo fue realizado, Maya, quiero decir, la acusada, no estaba preparándose para atacar, sino que estaba agachada en el suelo. ¡Orden en la escena! ¡Esto lo cambia todo! Fíjense en este diagrama de la escena del crimen. La víctima, el Dr. Gray, estaba aquí cuando realizó el disparo. Y la bala alcanzó este biombo. Impacto en este punto a unos 20 centímetros del suelo. Pim, pim, pim. Okay.
En ese momento la acusada estaba en esta zona. ¿En qué zona estaba? A ver, estaba en el medio, pero si... supuestamente... no... o sea, acá, ¿no? Supongo. Estaba aquí, cerca del biombo. Espera un momento. Sabemos que la acusada estaba cerca del suelo, besándonos en la altura de la aguja. Besándonos, vamos a besarnos. Todos. ¡Oh, qué rico! Vamos a besándonos entre todos. Sabemos que la acusada estaba cerca del suelo, pasándonos en la altura del agujero de la bala. Pero, ¿cómo puede obtener la distancia a partir de eso? ¿No podría ser que la acusada estuviera mucho más cerca de la víctima? Mm-mm. ¡Eso es imposible! ¿Pero por qué? Tú, especialmente, deberías conocer la respuesta a esa pregunta, señorita Von Karma. Si el disparo se hubiera producido desde más cerca, habría quemaduras por pólvora. Sin embargo... ¡no hay ninguna alrededor del agujero de bala en este traje! ¡Maldito sea, señor Phoenix Roy! ¡Eres! Creo que ha quedado demostrado que... la acusada estaba alejada de la víctima cuando recibió el disparo. Pero, ¿cree que esto hace que la situación de la acusada varíe? No, la verdad es que no cambia nada. No te imaginas. Me gusta todo eso porque no cambia nada. Efectivamente. Obviamente, ¡lo cambia todo! Francamente, su señoría, esto lo cambia todo. La acusación ha afirmado que la acusada pretendía matar mediante apuñalamiento. Si eso fuera cierto, aceptar el golpe definitivo con el cuchillo sería lo ideal. Sin embargo, ¿qué hacía la acusada en ese momento? ¿Y dónde estaba? Agachada, agachada, completamente junto al biombo. No, lo leí para el culo, perdón. Agachada completamente junto al biombo. Ah, exacto. Si Maya fuera la auténtica asesina... ¿por qué iba a estar junto al biombo en lugar de estar preparándose para atacar? Irín. Tras considerar detenidamente, no tiene mucho sentido. Cierto, supongo que tuvo que haber algún motivo. ¿Y por qué le hice riéndose? Su trabajo ahora es resolver el asunto y encontrar su lógica. Genial. Ahora el resto del caso estará dentro del radio. Ahí va. De acción de esta bomba. R es un nombre tan listo, señor Phoenix Wright. Y pensar que has sido capaz de llevar un caso perdido hasta este punto. Ahora entiendo por qué papá tuvo tantos problemas contigo. Es divertido. Chichoy, chichoy divertido y listo, chi. De todo lo que podría haber heredado, ¿por qué tuvo que ser esa sonrisa odiosa? Inspector.
cosas, menospreciar mi lógica perfecta. Un cagado, latigas. ¡Ah! ¿Es culpa mía? Para empezar a reparar el daño causado, primero quítate esa perrilla con tres pelos. La Oh, no te preocupes, tu castigo llegará más tarde. Ay, no, van a despedir al Dick. No. La perilla. No tiene tres pelos, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 pelos. ¿Castigo? Muy bien, su señoría. Creo que ya estoy harto de la cara de este inspector. Es hora de llamar al siguiente testigo. Ay, adiós. ¿Siguiente testigo? ¡Debe ser Lota! Ahora sí toca. ¡Perfecto! El tribunal va a tomarse un descanso de 5 minutos. Tras la pausa, escucharemos al siguiente testigo. Estaría de puta madre que dijeran, no cambie de canal. No cambie de canal. ¡Chimpón! Volvemos en breve. ¡Volvemos en breve! Continuará. Muchachos, vamos 1:43. ¿Ustedes qué quieren hacer? Dormir. Vaya, vamos a... ¿Qué? ¿Quieren dejarlo hasta acá o...? Es que la partida de... Es que... Y la parte del juicio. Pero bueno, si ustedes quieren dormir, yo no les hago caso, ¿no? Vamos a descansar todos. Ah, vaya. Aquí en directo vamos a dormir. Ay. Hechos bolita. Wow. Bueno, pues nada. Hechos bolitas a distancia. Ok, a ver, pues nada. Hasta que se acaba de hacer el directo de hoy. Creo que es el más corto, si no. Sí, de momento sí es el más corto porque todos duraron al menos 2 horas. Hola. Vaya. Pero bueno. Me vuelvo tempranito. Pero bueno, niños, algo que quieran decir. A mimir. Bueno, pues nada. Nos vemos en la parte 2 del juicio. Bueno. A ver.